Grupos de defensa de los derechos civiles representarán a la familia de la niña migrante que murió en custodia de la patrulla fronteriza. El Civil Rights Project de Texas y la Haitian Bridge Alliance se unen para exigir una autopsia independiente de Anadit Reyes Álvarez, la menor de 8 años, fallecida en una estación de la patrulla en Texas. Como aquí se lo adelantamos, su mamá le avisó a los agentes que la niña sufría anemia y cardiopatía, pero la menor no fue llevada al hospital ni se informó de sus condiciones de salud ni de los tratamientos que le administraron.